Muy buenas a todos, gente. Bienvenido un día más a Ratchet & Clank 2. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día. No recuerdo mal. Planeta Snivel. Sí, correcto. Después de un capítulo en el que tuvimos que... Uf, no encontrar el puto punto de control, loco. Madre mía. A ver. Correcto, centro de distribución. Aquí. Explora el centro de distribución, explora las naves atracadas. Muy bien, vamos al lío. Y por un momento pensé que se había quedado pillado A mi ver si año. averiguas más cosas sobre las protomascotas. Y ahora, detrás del héroe, les ofrece la conclusión de nuestra serie sobre el Capitán Quark. En este momento, el fugitivo lleva casi 6 semanas desaparecido. ¿Murió como un héroe? ¿Fue víctima de un fan exaltado? ¿O está vivo en alguna parte? La galaxia nunca lo sabrá. Pero sigan con nosotros para escuchar más teorías absurdas y especulaciones en Detrás del Héroe. Grandísima serie. Yo, eso saldría en Telecinco, fíjate tú lo que te digo. Muy bien, Planeta Small. A ver. Buah, hermano, qué guapo, loco. Vale, tengo dos caminos. Vamos a elegir este camino. Vale, ok. No hemos comprado munición, pero bueno. Que tampoco sé... ¿Es esto que nos quedamos tiesos? Sí, corre. Bueno, no pasa nada. A ver. Vale, ok. Vale. Ya sé lo que meten, que es una puta barbaridad. Hostia, tú. Muy bien. No es por nada, pero es que yo sin munición no voy a llegar. Bueno, a ver, espérate. Aquí hay... Hay cosas que puedo cambiar. Por ejemplo, este que está sin bala, pues mira. Pues cojo y me pongo esto y ya se lleva mucha munición, ¿eh? Bueno, no es que se lleve mucha munición, es que es una barbaridad de munición lo que se lleva. A ver.
Hostia, qué palmo, cuidado. A ver. A ver, tengo la escopeta también. Que yo creo que cambiar la escopeta por el cañón buscado, yo creo. Exacto, y a ver. Yes. A ver, veremos, a ver. Tengo que tener cuidado porque... Vamos a ver. Vale, el camino es... Buah. A ver. Vale, bueno, voy a comprar munición, voy a comprar. Acá desde aquí... Ah, no, vale, me sirve, me sirve. Vamos a comprar munición de todo. A ver, esto que era rebotador. A ver, destruye a tu enemigo con estas bombas elásticas. Ta, ta, ta. 150k, 120. Cañón flota bomba. Detónalo en el momento correcto y vuela en pedazos a tus enemigos. No. La zodia. Puedo cargar el escudo. A ver. El último grito en tecnología de campos de fuerza. Te protege por completo. Causa daño a los enemigos que lo tocan. A ver. Parece que hay que ser un poco defensivo, ¿no, chavales? Lo tengo equipado, ¿no? No lo tengo equipado. Vale, a ver. Nos quitamos esto. Y ahí nos ponemos... Esto. Nos quedamos los vaporizadores, la escopeta... correcto. A ver. O sea, si me choco contra ellos, vale, okay. Esto está roto. ¿Qué me estás contando? Si no se me ha quitado todavía. Aquí sí se me debería quitar, digo yo. Corre. A ver.
A ver, inglesa mete también, ¿eh? A ver... Bueno, a ver, esto va a ser fácil ahora porque tengo esto, entonces... Chaval. A ver. Vale, ¿esto sube de nivel? No. Bueno, no lo sé. Esto de aquí. Vamos a ver. La escopeta. Bueno, no. Este. Vale, ya. A ver. Corre. Estás gilipollas. Madre mía, tío. De verdad, tío. Okay. No voy a coger el guitón ese de ahí arriba.
Perfecto. Otra cosa no, pero experiencia dan por un tubo. A ver, esto... Sí, sí, está subiendo de nivel el escudo. Joder, pues no voy a tardar en subir. Ah, vale. Ok. Ya está, ya está, ya está. No me lo puedo creer, me va... Oh. Lo peor es que este me da muchísimo asco, eh. Oh, que esto es tremenda putada. Joder, macho. A ver. Uy. Uf, pues ha sido fácil, ¿eh? Ha sido fácil, la verdad. Bastante fácil, de hecho. Ok, ya ves. ¡Nos atacan! ¡Al suelo! Joder. Hola. Ratchet y Clank. Granujas con suerte. Angela Cross. Os envía un saludo galáctico. Chicos, si veis este mensaje, reuníos conmigo en mi planeta natal. Para que lo sepáis, encontré mi identificación. Estoy segura de que podemos usarla para meternos en el cuartel de Megacorp. ¡Pero daos prisa! ¡Antes de que las protomascotas nos invadan! Siento lo del globograma. Era lo único que pude conseguir. Esperamos que haya disfrutado con nuestro saludo galáctico. Ángela tiene bastantes recursos. Globograma. Sí, siempre piensa en todo, ¿verdad? También corre un grave peligro. Vale. Planeta, vale. Uepa. Hostia. Oh, cuidado, eh. Ok. A ver. Vale, perfecto. Thank you.
No, no me lo puedo creer. Bueno, no pasa nada, empiezo de aquí. A ver... Por cierto, quiero ver esto a dónde me lleva. A ver... Vale, yo he estado ahí. Vale, me lleva a la nave. Ah, bueno, me lleva... Claro, yo iba ahí a... Ok. Bueno, todavía no hemos acabado aquí, ¿vale, chavales? Pero ahora sí puedo cambiar... Esto... Por... Esto. Desde luego es de las mejores armas para acabar con enemigos tochos, ¿eh? Perfecto. A ver. Okay. Vaya hombre. Quiero pasar por aquí, tengo que hacer esto, tío. Vale. Vale. Puta suerte. Creo que ya estoy al máximo, ¿no? Sí, creo que sí. No me caben más, vaya.
Vale. Ah, que esto no me puedo apoyar, ¿eh? Ah, pues vaya. Vamos a ver. Me queda uno, ¿eh? ¿Qué es eso? No lo sé, pero... quiero subir esto de nivel, ¿eh? ¿De esta araña es nueva o es antigua? Vamos a verlo ahora mismo. Y esto es... a ver... Has encontrado una pieza del Hypnomatic. Necesitas todas las piezas para reparar el Hypnomatic. Vale. Bueno, que hayamos encontrado una significa que aquí... ver misiones. A ver... claro, es lo único que nos queda. Vale. Correcto. Vamos a comprar la munición que hemos gastado. Vale, además lo tengo ya mejorado. Ahora nos queda nada más que el cañón de lava. Bueno, quedan pocas armas en realidad. Ya he subido de nivel. A ver... por aquí nada. A ver a dónde nos lleváis. ¿En serio, tío? ¿Qué es? El levitador. A ver.
dónde tengo que ir lo primero. Madre mía, tú. Quiero pensar que es aquí. A ver. Joder, lo que mete ese, tú. Tremendo perro. A ver. Dios, lo que mete, chaval. Madre mía. Yo que podía haber ahorrado una cantidad de vida bestial con esto, tío. Ok, a ver. Okay. Hostia. Vale, hay vida allí, ¿eh? Menos mal. Pues sí, podía pillar más vida, sí. Vayamos. A ver. Y aquí se consiguen muchísimos más guitones que... que en el de anterior, ¿vale? Que tenemos 50.000 otra vez y no hemos gastado 100.000. O sea, 100.000. No 100.000, que eso no es así. A ver. Corre, Ratchet. Tengo que buscar lo que hay que hacer para darle la vuelta, ¿no? ¿O no?
Ah, vale, ok. Vale. No, gilipollas. Uy, 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 uy. Vale, pues ya podemos subir arriba del todo. Vale, a ver. Iba a decir, raro que aquí no haya enemigos. No hay, de momento. Perfecto. Hostias. Adelante. Me harías un favor. Te lo aseguro. Oh. Perdón, creía que eras uno de... ¿Ellas? Querido, ¿qué no daría por un poco de ignorancia salvaje? La conciencia de uno mismo es una carga, señor. Vivir con el abyecto salvajismo de los parientes de uno es a veces de lo más insoportable. Oh, todo es tan tormentoso. Lo entiendo. Yo también estaba diseñado para destruir. Oh, en ese caso... Tengo algo que te interesará. Pero puedo pediros unos tristes guitones para comer. ¿Tristes guitones? ¿40k? Hacía tanto que no comía. Les habla Darla Grash en directo desde Algon City, la ciudad de la protomascota manía. Para aquellos que hayan estado hibernando la última semana, la protomascota es la popular biocreación de Megacorp. Adorable, antialérgica y domesticada, sus seguidores la denominan el acompañante perfecto. Debido a su bajísimo precio de venta y su rapidísimo ciclo reproductor, es posible que pronto haya protomascotas para todos. Darla Grash, noticias del canal 64. Increíble. Joder. Toda la población de ese planeta será devorada. A menos que lleguemos a tiempo. Vale. Algon City, planeta. Vale. Pues creo que aquí ya lo hemos hecho todo, ¿verdad? Corre. Me he equivocado. Bueno, chavales. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ratchet & Clank. Cuidado mucho. Hasta luego.